Hola, aquí nos tienen de nuevo con el deseo de que el programa que hemos preparado les interese. Hoy viajaremos al pasado, a unos tiempos que marcaron decisivamente la historia del País Vasco. Viajaremos a las minas y ferrerías que explotaron nuestros antepasados y que motivaron profundas transformaciones sociales y económicas. En Aralar, a más de 800 metros de altura, están las minas de cobre de Arrizaga. Comenzaron a explotarse a principios del siglo XVIII y llegaron a dar trabajo a más de 400 personas. Uno de los mineros de Arrizaga fue el popular Fernando Amezquetarra, de quien tantas historias hemos oído. Después de largos periodos de inactividad, estas minas se abandonaron y quien nos ayudó a encontrarlas fue seguramente la persona que mejor las conoce, Marcelino Benito, el último minero que trabajó en ellas. Amezqueta es una de las localidades de la vertiente guipuzcoana de Araba. Allí tuvo su solar y apellido, aunque hoy la casa ha desaparecido. En Amezqueta hubo una mina de cobre gris a más de 800 metros de altura. La mina, conocida como Arrizagako Mina, situada hacia la barranca del mismo nombre, tuvo gran importancia en el siglo XVIII. Campo tarbate torrimenzanda. Naparroko herri bateko apaiz batia ikutsiz limosna eskatzea, da harrek ikutsiz ziola harri batzuk, hemengo garrik ziela, da gure bastante jakintxu izan martzaula, da esan ziola baliozok ziela. Da hala hori esan ez, juntatu ziela beste bi launekin, da formatu zuela estudio, intzula estudio bat, da formatu zala soziade bat, da hala ziziela lanen. Hoy así está se hizo su el orte basutan da bastante hondo gaña na parol de tique carte su la eureta abar da su ministro ata de nata be fundicio que bertan intituela da a ella enseñale cor da de gorin jogen da herri koskorbat formatu salemen hemengo orduko ermite ko amaer gine, Amezketako elitzen daula, da againtzeko kampanak hemengo kobreakin fundituta daudela. Eran los años dorados de la mina. Hoy aún pueden verse las ruinas del poblado que se formó alrededor de la explotación. Aquí mismo se realizaba tanto la extracción como la fundición del mineral. El trabajo resultaba dificultoso en aquellos pozos de gran profundidad, tal vez por eso y porque ya hacia el final no se producía tanto como para poder pagar a sus trabajadores, la mina tuvo que cerrarse. Ya en este siglo hay un intento de beneficiar esta mina, intento que se ve fracasado con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. El año 1952 se reanudan las labores de extracción de cobre en Arrizaga. Es entonces cuando entra a trabajar Marcelino Benito, Amezquetarra, hijo de Eusebio, guarda de la mina conocido en Amezqueta como Castellano Tiquíe. Urte hortan, bire berritu, makineria io, da hemen kanpontzeo minerala garbitu, da ikuste zan bastante aberastasune bat zeukela, da erabaki zan alako niatzea goiko lantokik eta kontu izango zuen, atatzea o ez atatzea da. Bai, paseon baino, geho gertatu zan minerala bolsa hundi ez zeon zinke, da horrekin esperantza handi ez zuen, baina Nortamerikak estoka handi ez zeuken, da atzera zuen, da hiru pesta balio zuen kirok, da zortzi txakur handi terdi, terdi jetzi zan. Da harta kontu iketzuen, da utzin zuen. Los mineros subían el lunes y permanecían hasta el sábado trabajando las 24 horas del día en dos turnos de 12 horas.
Marcelino era el encargado, o capataz, el que organizaba el modo de trabajo dentro de la mina. 40 hombres, la mayoría gallegos y algunos filipinos, ingleses y americanos, trabajaban en ella. Amezketako baino gallego jendea gehiago zan. Amezketako batzu bazien baino gutxi. Amezketako lanak egiten zuena zan, transportea. Mando kinonea gauzak ekartzen da makinerie iotzen iriekin da bar. Gainantzen minan gutxi, bazien, dozenerdin bat, o bazien baino gutxi. Gallego gehiena. La mina iba dando cada vez más vida a la localidad de Amezketa. Amezketa gorri, pestak uste zituen, ahi pesta asko karri zuen, Amezketa. Hemen denda bat bazan, kalen. Osea, orduan denda principala uru esan, da guain nun nahi badago, baino aretxek zatuzun, gora atiazun, minak atiazun. Eite zitzaion, gaztu izugarri eite zitzaion, denda horri. Eta horre amatezan, ogilea amatezan, zakuka, txokolatea amatezan, zakuka, azukria, zakuka, patata, hala. Horre amatezan, generoa, dena zakuka, berroita amar kiloko zakuk, amatezien denak. Baldin bazan potajea eta bakalioa eta dena. Hor ondo jate zuen, Hor galegoko etorri eta gizan entzien da, zuritu gainean. Margarita Goñi es una de las pocas personas que ha subido diariamente hasta la mina mientras esta permaneció abierta. Igual yo chenitzen bibi de reunen. Mando kargatu eta yo txendun gasolina de temporada baten gasolina, beste temporada baten gasoilere ibili izan eta makinantzako, gero suministroa jendeantzako, jendea bastante lana intzun gara izan zen hor. Eta mando bat beti kargatuta suministroak inputa zen. El trabajo en la mina era cada vez más duro mientras el mineral iba bajando de precio. En estas circunstancias y habiendo perdido rentabilidad, en 1966 cesa toda su actividad quedando definitivamente cerrada. De Aralar nos trasladamos a la cuenca del Bidasoa, donde han sido numerosos yacimientos de mineral, sobre todo de hierro. Una vez localizado el hierro, la proximidad del río y del bosque hicieron posible en esta cuenca el desarrollo de las ferrerías. Allí, en Vera de Bidasoa, José Lanz sigue trabajando la forja tal y como hicieron sus antepasados. Desde tiempos inmemoriales, la cuenca del Bidasoa ha conocido abundancia de yacimientos de distintos minerales, entre ellos, por supuesto, el hierro. El río y sus afluentes, así como los bosques, completaban el marco preciso para que floreciesen las ferrerías. Actualmente ya no quedan ferrerías, pero unos pocos artesanos mantienen esa tradición centenaria. Es el caso de José Lanz, que aprendió el oficio de herrero de su padre y al que ha dedicado casi toda su existencia. Cada vez son menos los artesanos que trabajan el hierro en esta zona del Bidasoa, pero José Lanz vive en la esperanza de que este oficio no desaparezca. Su hijo también se dedica a la misma labor, continuando así con una tradición que se ha mantenido durante generaciones. Lan horretan, beste lan honiz bezala bai, gure gora berak. Bion, abartu ezkero goguekin. Eta, nik gara nuke atetxik gara bizila. Guri guntza egu bizila badela, eta bestia guntza egu ditxeko gala, nik izakit. Nik, oita mardo, garrita mardo uste banitxu, enuke ofizioa gambitzeko. Nik lantze honetan zeitzuko nuke. Garaietan, ziren, behi karruak, idi karruak, zaldi karruak, eta goldiak, gizateko lanak. Amai urte nitzuri, amai urtik, amasi urte bitxarteko hori. Guen duten lan tegi da, nire gauza txikio gehiten, ramparak eta gaztain jarretzeko braxerak eta zugu tenazak eta horako lan tegi hori egiten duenik.
Berako elizan den burrin lan handi hori da hemen egin duten handiena. Handiena. Handi egin getu baino horren bertzakorik ez da egin. Horrek baitu 6 metro luze eta 2 metro zabal. Eta baitu 3 kilo pasa burdin. Hori lana gogorra zan duzen. Ya vemos que mineros y ferrones ha habido en muchos lugares del País Vasco. Sin embargo, en ningún sitio como en Vizcaya, la explotación minera y por extensión la siderúrgica alcanzaron niveles tan altos. De la parte occidental de Vizcaya, desde Basauri hasta Musquis fundamentalmente, se extrajeron millones y millones de toneladas de hierro, que en su mayor parte se vendieron a otros países de Europa. Les invitamos ahora a que recorran con nosotros la zona minera por excelencia de Vizcaya y vean qué queda de aquel gran imperio del hierro. Si hay algunos pueblos vizcaínos cuyo nombre está forjado en hierro, estos son sin duda Gallarta, Ortuella y La Arboleda, las tres localidades mineras por excelencia de Vizcaya. De estos montes de Triano y Matamoros salió la mayor parte del hierro exportado por las grandes compañías mineras desde 1876, fin de la última guerra carlista, hasta las primeras décadas de nuestro siglo. Hoy forman parte del paisaje característico de la zona minera, grandes cráteres socavados en la tierra que nos retrotraen a aquellos años en los que el imperio del hierro se encontraba en su máximo apogeo. Algunos de estos cráteres se han convertido en hermosos lagos, como este de La Arboleda, transformado cuando llega el verano en un concurrido lugar de recreo. Pero si nuestro interés por la historia de la minería vizcaína va más allá de las huellas que han quedado en su paisaje, podemos también contemplar las ruinas de antiguos lavaderos de mineral, como los de Pobeña, al borde del mar, y próximos al embarcadero del que partían los barcos cargados con el hierro. Por toda la zona minera se extendieron numerosas vías ferroviarias para transportar el mineral, que hoy las encontramos cubiertas de vegetación. Testigos de excepción de la alta mortalidad entre los mineros debido a las duras condiciones de trabajo son los hospitales construidos en la zona. De los 5 que se construyeron, solo se conserva el de Matamoros, porque el otro gran hospital minero, el de Triano, en Gallarta, se ha restaurado totalmente para convertirse en una escuela de formación. Quedan también restos de hornos de calcinación que, una vez iniciada la decadencia de la minería, se construyeron en distintas fechas para sacar el máximo provecho a los minerales ya pobres que iban quedando. Por la zona minera vizcaína, no podemos dejar de visitar La Arboleda, quizá el pueblo minero mejor conservado que tenemos y el que más fielmente nos evoca el pasado de la minería vizcaína. En La Arboleda todavía podemos encontrar antiguas pero cuidadas casas donde habitaban los mineros. No podemos abandonar la zona minera de Vizcaya sin probar las alubias de la Sabina en La Arboleda. Tienen una merecida fama que Olga Inchausti, siguiendo los pasos de su madre, ha sabido mantener. Le preguntamos por el secreto y nos contestó que ninguno, salvo, eso sí, que las alubias sean de primera. Las alubias las pongo en el agua y cuando se van haciendo, pues ha hecho los tropiezos, al de 2 horas o así, de estar el fuego. Y luego, pues al una hora más o hora y pico, pues he hecho la grasa, morcillas después de la grasa y nada más. La sal después de los tropiezos también, antes de la grasa, para que vaya cogiendo.
y eso lo vas echando, pues según, si lo vas probando, vas diciendo, pues está, necesita un poco más, un poco menos. ¿Cuál es el secreto de la fama que tienen las alubias de la Sabina, de tu madre? No hay secreto, de verdad que no hay secreto, ¿eh? Es que a mí me hace una gracia. No hay secreto. La alubia, que sea buena, nada más no da. Si las ponen en otros sitios parecidas, es verdad. O sea, bueno, si la alubia es buena, pues... Bueno, las alubias que pones, que hemos visto como lavabas y como ponías en el fogón, ¿de dónde son? ¿Qué alubias son? Pues las traemos de la parte de esto, de Guernica y Frunli, por ahí. O sea, el miel que me la surte es un señor de Frunli, que se dedica a vender alubia. Y entonces él compra por los caseríos y surte pues a mucha gente, Santurce, o sea, Bilbao, por todos sitios. Sí, yo lo que pasa es que en las cocinas no sé cocinar. Yo toda la vida hemos tenido la chapa y cuando hicimos la obra a mí me dijeron de quitar la chapa y yo dije, para mí la chapa es elemental. Para mí sale mejor o tiene otro sabor o... Para mí, ¿eh? Yo no entiendo, ¿eh? Bueno, al de 3 horas de llevar hirviendo ya las alubias, pues se echan los tropiezos. Tocino, el chorizo, la costilla. La costilla pues se parten en trozos, como todo, un trozo para cada persona. A ver. Quitamos un poco caldo para poder echar los tropiezos. Y si luego se tiene que añadir, pues echamos del mismo caldo, en caso de que se queden secas. Y la alubia siempre hay que ponerlo con caldo para no tener que añadir aguas ni nada. Que quede, pues, espesito. La costilla se lavan, los tropiezos se lavan. 5, 8. Bueno. Y esto ya está para hervir. Listo para hacerse. He hecho un poco de cebolla. Que no esté ni caliente, porque si no el pincel tiene que estar frito, pero no quemado. No se echa mucha grasa por si acaso, porque luego si no están muy grasientas con todo lo que lleva. Bueno, entonces esto, y ahora echamos las morcillas. No echamos muchas porque si no le da mucho sabor a morcilla, ¿sabes? Entonces si tienes que cocer, pues en el mismo caldo de la alubia vas cociendo más morcillas las que vas necesitando. Porque si echas muchas, pues tiene mucho sabor. Y esto ya está listo para ahora que hierva poco a poco, que vaya cogiendo la grasa y ya está. Carmelo Uriarte, antiguo minero que vive en Gallarta, intenta desde hace tiempo rescatar del olvido a la minería vizcaína. Con su esfuerzo personal y desinteresado, ha creado un museo minero y, aunque no es historiador, es una de las personas que mejor conoce las minas y lo que significaron para el País Vasco. A Carmelo Uriarte le interesa sobre todo dar a conocer la dimensión social de la actividad minera, cómo los mineros iniciaron el movimiento obrero vasco, cómo fue su modo de vida. Y también recuerda aquellas célebres apuestas en los concursos de barrenadores. La situación de mano de obra en toda la zona minera fue espectacular, coincidiendo con los años de máxima extracción de hierro. Los mineros, llegados sobre todo del norte de la península, se hacinaban en barracones como estos que todavía se conservan en la arboleda. La conflictividad social era muy alta,
con frecuentes peleas entre cuadrillas en la taberna, donde el aguardiente corría en abundancia. La competencia entre los mineros era estimulada por los capataces o propietarios de las minas, tanto dentro como fuera del Tajo. Buena prueba de ello eran los concursos entre barrenadores en los que las apuestas eran altísimas. Sí, hombre, eso, los cada mina, claro, eso fue en la época gloriosa de la minería, gloriosa para los patronos, no para el obrero. Cada mina que se preciara un poco tenía uno o dos barrenadores fuertes, gente joven, fuerte, ágil, y además los tenían mimados solo para competir, aparte de trabajar en las minas, para competir en los concursos de barrenadores, pues se jugaban apuestas, apostaban miles de duros. Lo que no daban a los obreros, se lo apostaban los patronos, ¿no? Y se jugaban capitales enteros, se llegaron a jugar. Y hay casos que se llegaron a jugar, si no minas, sí tajos de minas, o de masías y cosas por el estilo. Y los barrenadores eran gente muy experta, muy fuerte, muy ágil, con mucha voluntad de trabajo, que lo mismo lo empleaban en los concursos mineros que después en la mina, la gente minera. Y ahí hubo retos, desafíos muy grandes. Por ejemplo, aquí en Gallarta hubo uno que se llamaba el Moncalvillo. Quizás no fue en la mejor época, a principios del siglo, fue más hacia el año 20 o así, un tal Moncalvillo. Hubo un desafío muy grande que tuvo en Somorrostro con otro que llamaban La Fiera. Y entonces, con música de una jota, le aplicaron: no le temáis a la fiera, que la fiera ya murió, o que la fiera ya perdió. En las campas Somorrostro, Moncalvillo la ganó. Hubo un desafío, pues se jugaron miles de duros, se jugaron parejas de bueyes, se jugaron caseríos, y Moncalvillo ganó a ese que llamaban La Fiera, que era un barrenador muy temible, y le sacaron poemas, le sacaron coplas, sacaron chanzas, leyendas. En Álava, los ferrones de Aramayona gozaron de gran prestigio hasta bien entrado el siglo XIX. Con la instalación de fábricas y talleres en Mondragón, muchos de estos ferrones dejaron sus ferrerías y hoy ya solo quedan restos y recuerdos de aquel pasado. Olaeta es la única anteiglesia de Aramayo que se encuentra fuera del valle. Limita con la localidad vizcaína de Ochandio, al pie del Amboto y el Arangue. Es la anteiglesia situada a mayor altitud. Sus caseríos están dispersos en un radio de 3 kilómetros. Por ella pasa el río Achín, que alimentó a las ferrerías que dieron origen a este barrio. Hiru ferrería, egon ziren hemen, batera, garai batean, gero goikula naizten utzi zuten, da plaza hola, eta hau Urtola, ba, denbora askuan ibili ziren lana egiten, eta hau, oin gauden hau, ba, oin egun da 30 urte baino gutxiago, ondio lanean zebilen. 30 balangile izaten zituen, eta hau zan, adibidez, ba, hau daukagu bakarrik orduko jatorrizko ba, zerak arkuak eta abar. Atzekaldian dago, ikatzaren almazena, 7.000 saku urtean gordetzen dituzten, urte guztirako, lana egiten zuten, iketzarekin da burdina erretzen, urdina egiten, San Migretan ekin eta San Juanak arte, ia errekako urak existen ziranean, bau da partida zuten lanik egiten. Eta Ola eta izena ere, bortitako dator, eta auzo bezala orduan sortu zen Ola eta. Hau lehen zan, ba, hemen, etxe ematzuk ongo ziren, baina, Otxandi horak jote ziren, ebren meza, tarteko gauzetarako. El oficio de herrero fue también muy común entre los habitantes de Aramayona. En sus fraguas, los herreros forjaban y labraban el hierro en grueso. La última fragua que quedaba en la localidad alavesa cerró en los años 60, pero el herrero que trabajaba en ella, Francisco Izaga, todavía nos puede mostrar cómo herraba las caballerías. Durante el siglo pasado, en Ibarra existían unas 32 fraguas que daban trabajo a 100 familias. Los ferrones aramaixoarras contaron con gran fama. La última fragua cesó su actividad hace 30 años aproximadamente. En ella trabajó Francisco Izaga, que guarda buenos recuerdos de sus días como herrero. Luego, como otros tantos, tuvo que buscar trabajo en Mondragón. Bueno, hemen beixik eta isik eta hemen bertan perreta ziren. Da, hemen ikusten di horre atzeko hankak zelan pintxe ziren da hemen aurreku. Da, gero hemen aurrek aldien egoten zen usilo bat,
buru eta gazoteko. Eta mentxe, bertan zer batez, korrea batzukin jasutxen ganaue, da gero bertan, hemen bertan lotu hankak, lau hankak. Da gero baitxe zin operazio danak, ba, lehenko bardin ju, da gero perrak asentau, eta neurrizen ipinitxe, gero josi. Itzakin josi, plas, josi. Pues por hoy esto ha sido todo. Si los herreros, mineros y ferrones han ocupado del País de los Vascos esta semana, la próxima lo harán varios artesanos. Entraremos en sus talleres o en sus respectivos lugares de trabajo para que conozcan sus oficios. No se lo pierdan. Hasta dentro de 7 días, disfruten del verano.